No es lo mismo no tener dinero cuando tienes 25 años que cuando tienes 50 años. Y otra cosa es llegar a esa edad con una mano detrás y otra mano adelante. El problema es, y tal vez faltó gestión financiera. ¿Cuánto dinero gano? ¿Cuánto dinero me queda de lo que gano? ¿Cuánto ahorro y cuánto invierto? Entender un poco mejor cómo funcionaban o cómo funcionan las finanzas personales fue lo que a mí me permitió salir de Bogotá. Es decir, aprender a gestionar el dinero, aprender a entender cuál es la importancia de ahorrar, aprender a invertir, cómo ganar una mayor rentabilidad por el producto de mi esfuerzo, entender cómo puedo aumentar mis ingresos, entender también, por ejemplo, cuáles son los pros y los contras de tomar deuda, cómo saber si una deuda, dependiendo de las condiciones financieras que me ofrecen, si una deuda me conviene o no me conviene, entender si esa deuda me conviene según lo que yo vaya a hacer con ese dinero que me van a prestar. Eso es muy importante y el gran problema de eso es que, por lo menos a mí, ni en el periodo que ocurre a mucha gente, ni en el colegio, ni en la universidad, a nadie me lo explicó. Y eso que yo soy economista. Entonces yo ni me quiero imaginar lo que sobre este tema saben o comunicadores sociales, o abogados, o gente que ni siquiera ha estudiado. Esto no lo enseñan en ninguna parte. Pero el dinero es parte de nuestra vida y eso hay que entender. Ahí es donde tú te das cuenta que lo que tú decías, lo de las profesiones, son iguales médicos que son ricos y son pobres, o abogados ricos y pobres. O incluso gente con trabajos normales y gente que prospera y gente que no prospera. Y la diferencia, si un médico es un médico, es médico, pero hay unos que son ricos y otros que son pobres. La gran diferencia es la gestión que ellos hacen de sus dineros. Hace poco, y esto es algo más personal, hace poco me hablaba con un amigo. Él toda la vida ha ejercido cargos directivos. O sea, cargos directivos no a nivel intermedio, sino de nivel superior. O sea, ha tenido toda la vida salarios buenos, empleos buenos, y él ahora por arriba de sus 50 años él ha perdido su empleo y no encuentra empleo. Entonces no encuentra empleo, es que no tienes ingresos, pero tus gastos de estilo de vida son muy altos. Y entonces me llamaba pidiéndome un consejo porque está preocupado. Y yo entiendo esa preocupación porque no es lo mismo no tener dinero cuando tienes 25 años que cuando tienes 50 años. Yo tengo 45, en 15 años tengo 60. Imagínate lo grave. O sea, en 15 años tengo 60, pero una cosa es llegar a tus 40, a tus 45, a tus 50 años con la vida resuelta, y otra cosa es llegar a esa edad con una mano detrás y otra mano adelante. O sea, que ocurre cualquier imprevisto y quedas totalmente expuesto al intervenir. Porque no, vuelvo y lo digo, pero es difícil de entender, pero no es lo mismo sentir que el saldo de tu cuenta bancaria se cae, pero tú ya tienes más de 50 años. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no era ni la profesión, ni el problema eran los ingresos, ni el problema era el trabajo. El problema es, y tal vez faltó gestión financiera, la gestión de esos momentos buenos para poder proveer cuando llegaron los momentos malos. Yo creo que a todos nos ha pasado eso y a mucha gente le pasa, y por eso para mí las finanzas personales son más importantes. En mi profesión, y eso que yo toda la vida me he dedicado a finanzas, en mi profesión yo nunca he tenido que utilizar una segunda derivada. Nunca. Y nunca nadie me ha preguntado por el triptongo ni el diptongo. Y nunca el banco me ha preguntado cuál es la capital de la India o cuántos habitantes tiene Nueva Delhi. Pero lo que sí siempre me ha afectado es cuánto dinero gano, cuánto dinero me queda de lo que gano, cuánto ahorro y cuánto invierto. Eso sí que ha afectado mi vida y por eso es tan importante. Tenemos identificado el problema, ¿no? Está claro que bueno, pues que es algo que desgraciadamente pues afecta, yo te diría que el 90 y algo por ciento de la población, ¿eh? Porque no estamos hablando de algo que no sé si cada vez vamos a mejor o no, pero yo creo que por una cuestión de necesidad cada vez iremos a mejor, porque la gente se dará cuenta de que tiene que hacer algo, ¿no? Pero ¿cuál es la solución, no? Como tú,
¿qué le dirías tú a una persona de 18, de 30 o de 60 años que quiere comenzar a cambiar esta situación y comenzar pues a darle una rentabilidad a ese capital extra, ¿no? Pues que quizás pueda ahorrar o que incluso pueda tener, ¿no?, ya ahorrado de hace años pues en el banco a un depósito que te da el 0 y tanto%, ¿no? ¿Cómo esta persona puede comenzar a cambiar esta situación? Y la respuesta es muy sencilla, pero no es fácil, ni es simple, ni es rápida. Para mí van dos vías. La primera de ellas es educarse financieramente. Si acabamos de decir que estos temas son importantes, ninguno de nosotros ha tenido la posibilidad de aprenderlo ni en el colegio ni en la universidad. Lo que quiere decir es que es nuestra responsabilidad aprenderlo por cuenta propia. Entonces, aquí la clave es educarse, entrenarse, recibir educación financiera. Educación financiera a través de libros, a través de entrenamientos, a través de mentores. Es nuestra responsabilidad educarnos. Pero entonces no solamente se trata de conocimiento, porque este mundo está lleno de eruditos que son pobres. Es decir, tú puedes ser el erudito máximo en finanzas personales, pero al final los resultados solamente los logran las personas que aplican lo que aprenden, no solamente que aprenden. El que aprende y practica, aprende dos veces. Entonces, primero es educarse, entrenarse y a continuación ponerlo en práctica. Porque además es solo con los años de lo que se da cuenta, es que todo lo que logramos en la vida es producto de nuestros hábitos. Y la mayoría de nuestros hábitos están en piloto automático. Me explico. Si nosotros vamos ahora al bar de la esquina, cada vez que yo paso por allí, queda malísimo. A las 10 de la mañana hay un grupo de obreros tomándose la cerveza. Yo no lo critico, es respetable. Bueno, si un martes vas a ir imaginando dónde empieza, bueno, muchas veces en libre albedrío y cada cual verá. Pero probablemente ellos tienen el hábito y están en piloto automático. Puede ser que se gasten 5 euros, 10 euros, pero multiplica eso por el resto de sus vidas. ¿Cuánto dinero es eso? ¿Cuánto dinero hay allí? Ahora, si yo hago eso y digo, bueno, ya no me gasto esto, sino que lo ahorro, pero además yo le doy la vuelta a la tuerca y aprendo a invertir, genero una rentabilidad. Si además de eso le doy la vuelta a la tuerca y bueno, pues ya, con este cerebro siendo obrero, pues hagamos una actividad intensiva, conocimiento que dispare mis ingresos. Ves aquí, disparo mis ingresos, entonces disparo mi capacidad para ahorrar y con el conocimiento que ya tengo, invierto con este mayor poder adquisitivo. Entonces, se trata de educarse financieramente y de aplicar todo lo que vayas aprendiendo en ingresos. Hasta luego.